chicos! Bienvenidos a mi canal Arantxa Games. Hoy os traigo un nuevo capítulo de Roblox y estoy aquí con... Maricel, ¿cómo estáis, chicos? Bueno, y hoy estamos en un juego nuevo super chuli. Mami, diles cómo se llama. Se llama Sport Empire. Está chulísimo, chulísimo, de verdad. Vamos a empezar a jugar ahora. Y se trata de dirigir nuestro propio equipo Sport y vivir, dice, la vida de tus sueños en una isla paradisíaca. ¿Qué te parece la idea? A mí me parece fenomenal. Pero antes de empezar, os voy a mostrar una cosita que hemos investigado. Venga, a ver, ¿qué me tienes por ahí para investigar? Bueno, chicos, como veis, yo ya tengo 3.000. Y os preguntaréis, Arantxa, ¿cómo puedes tener 3.000 si ni siquiera has empezado a jugar? Pues, muy fácil respuesta. Os comento. Tenéis que ir al grupo del creador de este juego. El grupo se llama... Se llama Lenec. Con la L y la K en mayúscula. Y una vez que entramos en ese grupo, venimos aquí en el signo de Twitter. Y por aquí cuando seguimos a su team, que aquí podéis ver de Roblox, el team Lenec, y también en YouTube, pues ponemos aquí en mayúsculas, yo ya lo he puesto, así que no me va a funcionar, pero tenemos que poner member, que es miembro. Y le damos a confirmar. A mí me dice que no, porque me dice que ya he utilizado este código y nos dará 3.000. Está muy bien para comenzar, ¿eh? Está súper, súper guay. Está fenomenal. Así que bueno, chicos, dicho esto, vamos a comenzar. Y una cosita que a mí me encanta, pero me encanta este juego, que ningún juego Ticon lo tiene, es que puedes regalar dinero cuando, por ejemplo, estás jugando con un amigo y tu amigo llega más tarde y tú ya has terminado. Pues tú cuando consigues mucho dinero, le puedes decir a quién donarlo y cuánto. El máximo es, bueno, el mínimo es de 1 y el máximo es de 10.000. Oye, eso está genial. O sea que cuando me falta dinero, me prestas, ¿de acuerdo? Pues claro. Venga, yo me voy a este de aquí, el primero. Vale, pues ¿vale? Me voy a la Lufrente. A ver, pues aquí que me voy. Yo creo que sí. Aquí. ¿Cómo le llamo a mi team? Le voy a llamar Los Kawaiis. Y yo me voy a llamar Mary. Kawaii. Uy. No, mejor Maricel. Me gusta. Y yo me llamo Kawaii. Mira. Ay, tenemos que elegir a ver qué tipo de juego. Me quedo con Blocks. Yo con Blocks. Ay, no. Que está Fortnite. Que sí, es Fortnite. Open Watch. Me gusta. ¿Tú cuál te pones? Open Watch. Open Watch. Sí. ¿Tú esa? Genial, ya tenemos. ¡Vamos allá! Uy, qué fácil es esto, ¿no? A ver aquí. ¿Qué ese es el primero? Aquí. A ver. ¡Ale! Ya tienes tu primer computer. Oye, tendrás que crear las paredes, ¿no? De este. No sabemos cuántos pisos son. Bueno, y como ya hemos dicho, el objetivo de este juego es conseguir tu propio equipo Sport, o sea que tienes que contratar a muchísima gente. Cuantos más ordenadores y más trabajadores tenga, más dinero vamos a hacer, ¿verdad, Arantxa? Sí. Oye, ¿cuántos pisos crees que tendrá? No sé. Yo creo que muchos. Yo digo dos o tres por lo menos, supongo. Yo creo que dos mínimo. Bueno, ¿para qué sirve el primer ordenador? Porque tú yo veo que estás muy informada, así que explícame un poco. Es el primer trabajador, oye, pero te necesitas muchos trabajadores, si no, no haces dinero. ¡Ole! Ya tienes las paredes. ¡Qué rápido, ¿no? Sí, súper rápido. Vale, voy a empezar. A ver, ¿cuánto vale el lobby? 170, no está mal, no está mal, te alcanza todavía. A ver qué pongo yo aquí. Mira, aquí pone Welcome to Arantxa Fortnite o algo así, team, y ahí pone kawaii. Kawaii, qué guay. Oye, Arantxa, ven al mío, verás lo que pone en la puerta, mira. ¡Hola! Mira. Tú estás súper avanzada, chiquilla. ¿Has visto? Tiene mi nombre en la puerta. ¡Hola! Y por dentro vamos a ver cómo has llamado tu team. ¡Olé! Tengo un trabajador aquí ya. Yo no tengo nada. Pues venga, a trabajar. A trabajar, a trabajar ya mismo, curra. Es que corra mucho. Yo ahora cuando vaya con más progresos te muestro, ¿vale? Vale. Que voy más adelantada que tú, ¿eh? Muchísimo más.
Yo voy a comprar todo sin preocuparme. Vale. Ya tengo el primer... ¡Mamá! ¿Qué ha pasado? ¡El primer trabajador! ¡Muy bien! Venga, vamos a por más. Que cuantos más tengas, más dinero ganamos, ¿eh? A ver. Aquí le puedo poner un nombre. ¿Qué le pongo? Ah, le voy a poner... Uno. Voy a ir poniendo. Ah, que le vas a poner nombre, ok. Sí, voy a ir poniéndole uno, el dos, el tres, el cuatro. Y así voy a ir sabiendo. Yo creo que no les he puesto nombre, chicos, ¿eh? Bueno, pues nada. Pónselo. A ver. ¡Muy mío, qué caro costó tú! ¡Yo también lo tengo! ¿Esto qué son? Ah, perfecto. Entrada. ¡Uy! He hecho las escaleras para el segundo piso, Arancha. ¿Se dio tan rápido? Sí, sí. Bueno, de casualidad, es que de aquí del primer piso me faltan muchas cosas, pero mira. Mira qué guay. Oye, me está quedando genial, ¿eh? A ver. Vale, el dinero se recibe solo, que yo pensaba. ¿Y cómo se coge el dinero y se coge solo? Vale, ya lo he entendido. Oye, me encanta este juego, Arancha. Está genial. Leo. Vale, ya tengo mi cafetera para la oficina, que es muy importante para los trabajadores. Una cafeterita. Esto por aquí está muy caro todo, ¿eh? Hay que hacer más dinero, hay que esperar un poquito y hacer más dinero, ¿eh? ¿Qué? Uy, ¿quieres venir a ver mis escaleras? Mira lo que he preparado. Mientras se hace el dinero... Vale, mientras a ver, que se vamos hace a ver. ¿Me podrías no abrir el por... Sí, aquí. ¿Me abres la puerta, por favor? ¡Ay, sí! ¿Qué me abro? Muero. Espera. Que me muero muerta. Te abro la puerta para que no te mueras que muerta. Que me muero muerta. Tienes que darle. Pasa. Estaba en verde. Ah, estaba en verde. Tenía, ahora lo puse en rojo y te has muerto. Te has muero muerta. Venga, vente que está en verde. Me he muerto muerta. Venga, lo voy a así no puede venir nadie. Ya está en rojo, ¿eh? Cuando tengas que salir me avisas. Perfecto. Mira, tengo segundo piso, ¿lo ves? Voy a verte. Y tengo escalerita. Voy a inspeccionarte. ¿Cuántos tienes? Tú tienes dos. Mira la cafetera que te estaba diciendo, ¿lo ves? Tengo dos trabajadores ahí que no tienen nombre. Player 1, player 2, dicen. Yo le he puesto uno porque no tengo el otro. Y ves la cafetera que te decía, con no sé qué, no sé cuánto. Sí, no sé decoraciones. Qué. Vale, aquí mira el televisor. Mola, ¿eh? A ver. Y por aquí no tengo nada ya, creo. No, ya no sé. Aquí puedes trabajar por ti sola, pero no sé cómo. A ver. Me has puesto una pared. ¿Dónde estás? Si hay una puerta, hombre. Venga, a ver. Bueno, por aquí. ¡Oh! ¡Mira la mesa que te acabo de construir! ¡Olé! En mi cara. Venga, vamos a ver. Pídete, aprovecha ahí a pedirte ahí. Hola, buena tarde. Quiero trabajar. Mira, vamos a ver el segundo piso juntas, dale. Let's go. ¡Olé! Uy, ¿esto qué es? Ah, no, necesito dinero, no tengo. Mira, vacío que lo tengo. Pues vacío nada. Vacío que lo tienes. A currar. Deberías poner... Bye. Cuidado. Bueno, pusiste techo. Ahora yo cómo salgo de aquí a por las escaleras. Por las escaleras, muchachita. Pensaba que ya me iba a quedar ahí para vivir. Bueno, ¿ya tienes dinero suficiente para seguir comprando? 849. Va a haber algo. Bueno, yo me voy a quedar haciendo más dinerito. Por ciertis, ¿me abres la puertis? Ay, sí, es verdad que te la dejé atrás. Perdón. Aunque no hay nadie en el servicio más que nosotros, pero bueno, no importa. Ya lo tienes, suerte con tu construcción. Gracias miles. Suerte para ti misma también. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar por aquí haciendo dinerito y cuando tengamos mucho más dinero mostramos todo el proceso, ¿no? Me parece perfecto. Ahora venimos. Bueno, chicos, he trabajado un montón. He conseguido 1 millón. Wow, Arancha, yo no tengo tanto, ¿eh? Bueno, si quieres te doy un poquitín. Bueno, ya veremos. Venga, seguimos con nuestros trabajadores. A ver, vale. ¿Quién lo termina antes? Yo creo que con esto pues lo vas yo ya a tengo tú. Todos los trabajadores del primer piso. Ah, pues ya me falta el de 55, que me ha costado un montón. Ahí voy a comprármelo. Aquí tengo unos malotes. Ya está, perfecto. Mi oficina. Oh my. Esto vale 62.500. No. Bueno, pues ya me prestarás cuando te sobre. Si quieres te doy un poquitín.
Luego me das, ¿vale? ¿Vale? Vámonos a... ¿Qué piso nos vamos? ¿Al segundo? ¿Ya has terminado con todo lo de primero? No. Ah, vale, vale, ok. Cuando termine yo ya iré, tranquila. Ok. Ok, ok. Oye, qué chula esta habitación. Me ha gustado así una habitación como que es para hacer reuniones. Me ha encantado. ¿Sí? Sí, está muy chulo. Oye, qué cocina más chuli. Sí, ¿te gusta? Me encanta. Bueno, me voy a tomar un cafecito y sigo. Ay, qué nervios. Esto es mucho trabajo, ¿eh? Pero están quedando chulísimas las oficinas, ¿eh? Sí, vale, voy a ir por la parte de afuera, ¿ok? En un momentito ya la hago. Me voy al segundo piso, ¿ok? Vale. A ver... ¿qué? Yo ya voy a comprar aquí el segundo piso. Ya he comprado el suelo. Vale. Madre mía, bueno, voy a empezar. Venga, vamos. Empieza con el segundo piso. ¡A por todas! ¡A por todas! Yo compré el tercer Oye, piso. ¡Oye, qué chulos esos juegos! ¿Has visto esos? ¡Qué chulis! A papá le son como retros. Estos. Sí, le encantan a tu padre. A ver ahí. El baño, ¿esta creo. ¿Esta sala qué es? Ah, el baño, sí. Eso ya lo tengo yo. Que por cierto, yo lo construí y me quedé sentada sin querer. Queda así. Sí, ahí sentada. Venga, vamos a seguir. A ver, segundo piso. ¿Qué me falta aquí? Ah, esta sala como que es de reuniones o algo así. Creo que soy por la sala, sí, de reuniones. Ah, no. No sé. A ver, esa. No tengo ha construido una pared. Yo estoy construyendo ahí. Esa, porque... esa es la sala en la que estoy yo. Ah, esta, qué chula. Sí, es como para sentarse ahí los trabajadores a de relax, digamos, sí, creo yo, ¿eh? Relax, tiene como para jugar. ¿Has visto que tiene mandos como para jugar a la Play y tal? Sí, qué mira, chulo. Interesante, interesante. Oye, Arancha, creo que estoy muy amarilla. ¿Amarilla? Eso es lo que me ha pasado. ¿Cómo esto que es como amarilla? Flúor. Ah, es por la luz. Ah, sí. Hay mucha luz. Es la luz. Es la en luz. Your ambiente. Vale, a ver, segundo piso. Quiero ver si me falta algún detalle más. ¡Oh, una cama! Ya verás, ¿has construido las camas? No, de hecho es lo que me queda. ¡Mira! ¡Las camas! Hola. ¡Qué guay! La mesita. Ay, por aquí. Yo ya me iba a dormir. O sea que trabajan y viven aquí, ¿eh? Tu team. Está muy bien. Así no pierden Perfecto. El tiempo. ¿Segundo pues piso listo? Sí. Pues sale. Me voy al tercero, ¿vale? Tercero. Yo también. A ver, tercero. Oye, yo creo que me falta algo fuera. No sé si había que hacer algo fuera. ¿Algo fuera? No, lo de lo que yo tú ya tienes. Yo ya me... Mamá, hay cuatro pisos. Lo sé porque me han enviado unas escaleras. ¿Hay otra escalera? ¿Un cuarto piso más? Sí. Esto es mucho trabajo, Dios mío, chicos. Mira. Oye, pero mola mogollón, aquí. Me ha encantado. Aquí hay una sala secreta. ¿Dónde? Mira. ¿Es como una caja fuerte o qué? No sé. ¿Sí? ¿Para guardar personas? ¿O dinero? ¿Cómo personas? Sé. No sé. Entra una persona ahí. Oye, necesito dinero. Alguien que me done, por favor, que tengo la habitación vacía y solo tengo... A ver, ¿cuánto tengo? 7.000. ¿O qué poco? Chicos, le voy a donar a mi madre. No le digáis. ¡Qué pobre soy! Bueno, pues nada. Solo 7.000. No hago nada con esto. Dios. ¿Oh? ¿De repente 18.000? ¿Me has pasado dinero? Sí. Oye. Madre mía. Un poquito más, ¿por qué no? ¿Cuánto es lo máximo que puedes donar, Arancha? 10.000 cada vez. Ah, ok. Ahí tienes, otros 10.000 para. Vale, ya tengo una mesa, bien. Pues nada, seguir juntando. A ver, sé que hay cuarto piso y yo todavía no tengo nada del tercero, Dios. A ver, vamos al tercero. El baño del tercero es súper, súper grande y tiene un montón de cosas. A ver. ¡Otra habitación! ¡Mi habitación! ¡Mamá! ¿Qué tienes? ¿Una habitación? Tenemos nuestra habitación. ¡Tengo un piano! ¡Qué chuli! ¡Oye, mira! Un ordenador de tres, mira. Hay tres pantallas. Nice. Mira, y aquí dice cuánto balance, o sea, cuánto dinero tengo. ¡Hola! Oye, ¿tienes 1.000.000 todavía? Sí. Madre mía, no paras de crecer dinero. Porque como tengo un montón de trabajadores, pues me van haciendo el dinero y pues no tengo que yo gastarme mi money. Los tienes todos trabajando para ti, ¿no? Sí. Y así, cuando pierdo dinero, lo vuelvo a ganar enseguida y siempre tengo el mismo dinero.
Qué suerte, Ancha. Yo no tengo tanto. Me faltan más trabajadores a mí, ¿eh? Uh-huh. Esa habitación me ha encantado. Es la nuestra. O sea, me ha encantado. La mía. Me ha súper, súper encantado. Aquí está el baño. Es súper. Yo no entiendo por qué hay ventanas que te puede ver, yo qué sé, la gente duchándote. Es lo que no comprendo, pero bueno, no importa. Igual, está chulo. Es moderno. Estoy buscando cosas más que hacer en el tercer piso, pero creo que ya lo he terminado. ¿De verdad? Y yo no tengo ni las escaleras. ¡Oh my god! ¿Qué? ¡Oh my god! ¡Qué música súper chuli! ¡Que puedo poner la música que yo quiera! ¡Qué guay! Ah, pero vale. Vale, 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 Robux, ¿no? Sí. Pero igual, qué chulo. ¡Oh, qué guay! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! No sé, no tengo ningún baile mejor. Está chulo ese baile. A ver, ¡hola! ¡Holi! Y ahí del otro lado, ¿qué tienes? ¡Oh, qué chuli! ¡Cómo mola! Esto siempre me ha encantado. En cuarto piso. A ver, el cuarto piso, quiero subir. Vale, a ver, ¿dónde están las escaleras? ¡Me pierdo! ¡Me pierdo! ¡Ayuda! Aquí, 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 aquí. ¡Oh! Mamá, mira qué caro, te vas a morir. 11.500, vale, pasar al otro piso. Venga, vamos. Ah, que es una terraza. Es una terraza. ¡Qué chuli! ¡Cómo mola! ¡Un helicóptero! ¡Helicóptero! ¿Te puedes comprar un helicóptero en el juego? No sabemos, ¿no? ¡Mira! ¿Qué pones? ¡Kawaii Team! ¡Kawaii Team! ¡Kawaii Team! ¡Ole, ole, ole, ole! Oye, ¿has terminado ya de construir o te queda algo por fuera? Yo creo que ya. Ah, no, me queda ahí una cosa, dos cosas. ¿Cosas por fuera? ¿Ves a ver qué son? ¿Árboles? Guay. Por ahí. ¡Ole! Un aparcamiento. A ver, espera, voy a ir comprando esto. Vamos a ver. Relaxing area. Mira, barbacoa, no está mal. ¡Oh! ¡Qué chuli! ¿Esto? Bueno. Mejor no lo toco porque no sé qué es. Y la puedo liar. ¿Y eso qué es? Ah, tu propio... ¡Oh! ¡Quiero un montón de coches! Mía. ¿Qué coche te comprarías, Arantxa? A ver el lila aquel. A ver, mola, este, El Nord Mustang. Igual tienes que conseguir algo más. A ver, dale al azul. Al azul es que, ¿qué dice? ¿Qué dice? No dice nada, ¿no? Get Supercars. Sí, venga. A lo mejor es con Robux. Sí, ah, esto es claro, de Robux. Con Robux, claro. Ok, ¿eso qué es? La entrada. Ah, porque si tocas esto cerrar, te mueres. Genial. Ah, no. Vale. Para cerrarlo, ¿no? El parking, sí, para tener tu propio parking. Bueno, pues lo voy a abrir para que venga la gente. No sé, voy a mirar. Y si no, te voy y te doy un poquillo y te voy a ayudar. A ver, ahora sí voy a probar qué es esto. No. También es con Robux. ¿Te queda algo más? Me voy a supervisar toda la zona. Reset. ¡Ay, no, 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 no! Me decía que reinicie si todo. La... No, 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 que me aburre un montón. Oye, mira, a ver, ¿no tienes ningún piso más? No. Oye, yo me voy a visitarte porque como me falta dinero y no puedo seguir con lo mío. Vale, ahora voy, ¿eh? Ya llego. Primero y segundo completado, pero el tercero. ¡Oh, qué lindo! Por aquí, ven. Por aquí, a ver. Por aquí está aquí para guardar gente. A ver. ¡Ay, me he muerto! Oh, no te has caído. Me he metido y me he caído. Venga. Entra. Mira, ahí. A ver, ¿qué más hay por aquí? Me camuflo. A ver. Por aquí tengo una chimenea. A ver, chimenea. Una chimenea. Creo que me he sentado en donde me he sentado aquí. ¡Oh, qué guay! Una chimenea. Por aquí tengo un baño solo para mí. Vale, qué guay. Sí, aunque hay ventanas y no sé por qué hay ventanas en un aquí, baño. Aquí, aquí. ¡Oh, este cuarto que quería ver yo! Ah, es el... Voy a tocar la guitarra. Digo, no, la guitarra no. ¿La guitarra? Venga, voy a tocar el piano. Ni siquiera está sentada para tocarlo. Estoy tocándolo con los pies. Me voy al ordenador mejor, que se me da mejor los ordenadores, que en realidad, que el que la... Oye, no me puedo sentar. Ahora. Bueno, ¿qué necesitas? Que te siga mostrando la casa. Sí, venga, que me... Por aquí está esto que te va a dar mucha envidia. ¿Dónde estás? Me he perdido. This. ¿Por aquí? This. Ok. This.
¡Ay, sí, qué chuli! ¡Cómo mola! Por aquí te puedes, yo qué sé, quedar aquí bailando ahí, yo qué sé. Vale, vamos, que la cámara... ¿A dónde me llevas? ¿El tercero? Sí. Venga, bueno, ¿dónde no, estás? Cuarto. Por ahí no. Ah, es verdad. ¿Dónde estás? Aquí. Estoy perdido. Ah, vale, venga, vamos. Tú sígueme a los cuernos rositas. Venga, cuernos. ¡Ay, un cuarto piso! Yo no lo tengo. ¡Uy! ¡Qué bonito! Se ve la ciudad súper iluminada desde aquí. ¿Cómo es de noche? ¡Hala! ¡Qué chuli! ¡Qué pasada, ¿no? Sí, está chulísimo. Unas vistas chulísimas. Sí que es una isla paradisíaca, ¿eh? Llena de sí. Playas. ¡Cómo mola! Bueno, y ya lo has terminado, ¿no? Sí. ¡Oh! Estoy viendo por ahí una playa. ¿Dónde? Sí, ¡allá al fondo! ¡Vamos! ¡Salta! Yo me piro. ¡Vamos! Cuidado, no que salir, no puedes no salir por salir. Ahí. Vas a tener que abrirme que la puerta. Tienes que salir por la puerta. Si no, ¿por dónde vas a salir, eh? Dime. Venga, vamos. ¿Puedo? Salgo. Sí. ¿Por dónde era la playa? Ya me he perdido. Ven. ¿Por aquí? Tú chígame, que yo tengo idea de lo que hago. Algunas veces. Algunas veces, sí. ¿Para qué lado era? Para allí. ¿Para allí? Sí, cuidado que no te atropelle ningún coche, aunque no creo que haya ninguno que te atropelle, pero bueno. Por si acaso. Venga, mejor prevenir que curar. ¡Qué guay! ¡Oye, qué playa más chuli! A ver qué dice. Ah, mira, que le sigamos en Twitter. Hacer esto y así tenéis... y así podéis ver códigos y promos o promociones. Y nuevos códigos y promociones, claro. De esto también, de esto que te dan premios y cositas también. ¡Hola, qué bonito! ¡Me voy al agua! ¡Al agua! La isla está solo para nosotros, ¿eh? ¡Wow, qué pasada! ¿Sabes qué? No son como los mapas de esto, de que tú te metes al mar y es como... te caes al inframundo. ¡Mira aquí! Cuidado, no vayas para allá, por favor, que es el que toca al final del mapa y te puedes morir muerta. Morir muerta. Venga, a ver si salto por aquí. Oh, yo me voy a tomar aquí un ratito la Yo me la voy luna. Al rosa. Me voy a tomar la luna porque... ¿Quieres venir conmigo al rosa? ¿Dónde estás? Te he perdido. Estoy enfrente tuya. ¿Dónde? Ah, sí. ¿A cuál vamos? Yo al rosa. ¿Al rosa tú? Venga, sí. Yo me voy al... ¿Azul? ¿Blue? Sí. No nos podemos sentar. ¡Estoy de pie! ¡Bien! ¡Uy! ¡Ha salido el sol! ¡Mira qué bonito! Wow. Me dañé los ojos, pero es muy bonito. Muy bonito, sí. Y bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya encantado. A mí me ha encantado, ¿eh? Está chulísimo el juego. Está chulísimo. Y ahora sí, hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!